Buenas noches, tú que estás conectado en Facebook, quiero decirte que esta noche, en punto de las 7, hora Ciudad de México, tenemos a Evangelina Farrer. Banky va a estar con nosotros, nuestra coach Plan Fit, con nosotros contándonos su historia wellness. Así que vas a estar escuchando Share Your Passion Now, vas a estar escuchando música porque te voy a dar tiempo para que hagas llamadas, para que mandes telegrams, para que mandes whatsapps y que les digas en Pamela Invitadera, comunidad Pamela Invitadera, aquí en Facebook, escucha para el reto wellness que arranca este 2021, que tú digas, y yo que pensé que no era para mí, y hoy lo decidas, pero además lo decidas con tu familia, con tus amigos. Así que te doy tiempo, tenemos hasta las 7 y arrancamos escuchando a nuestra coach Plan Fit, Evangelina Farrer. Córrele, voy a dejarte música, pero para que hagas llamadas, mandes mensajes, hagas lo propio, ¿vale? A compartir. Don't give up, fight a little harder. Let nothing come and change your mind. Trust the voice that you have inside you that tells you you are good enough. Si estás en Telegram, entonces ahí acabo de compartir en nuestro canal, andamos en la invitadera, en nuestro canal 21% andamos en la invitadera, en el de Las Vegas, por Telegram acabo de compartir también esta transmisión en Facebook. Así que para aquellas personas que te digan, es que Zoom no lo tengo descargado, estamos
a unos minutos de arrancar, de escuchar a nuestra coach Plan Fit, Evangelina Farrer. Por favor, dime por WhatsApp si no estás en Telegram para mandarte la comunidad Pamela Invitadera de Facebook, porque se está transmitiendo simultáneo en Facebook. Así que todos que estén conectados y se contagien de este estilo de vida wellness. ¿Sí? Nuevo 21, nueva vida, nuevo año. Damos gracias, estamos vivos. Don't give up, fight a little harder. Let nothing come and change your mind. Trust the voice that you have inside you that tells you you are good enough. Y Evangelina Farrer está aquí. ¡Ay, Monkey! ¡Hermosa! ¿Por qué no te escucho? ¿No tengo volumen o qué? A ver, espérame. Ya, aquí ya estamos. ¡Ay, qué gusto! Muchas gracias. Me preparé un café para esta noche tan agradable y poder conversar muy felices. Aquí en esta... En este rinconcito parece que ya llegó la Navidad. ¡Ay, Banqui! ¡Ya llegó la Navidad! ¡Ya está Banqui aquí! ¡Ya llegó la Navidad! ¡A celebrar! ¡Salud con nuestro cafecito! ¡Yo también! ¡Qué gusto, Pamela, poder verte por este medio! ¡Tanto me quiero! Lo mismo digo, Banqui hermosa. ¿Qué te digo? Me siento el Hermosillo ahí en tu casa contigo. Es tan reconocido este espacio hermoso que nos brindas todos los días. Para los que están escuchando, Banqui Evangelina Farrer es nuestra coach Plan Fit de Reto Wellness. Y vamos a primero, para que tú la conozcas, a preguntarle de ella quién es Banqui, quién es Evangelina, porque yo sé que tú que estás en Facebook has de decir, ah, sí he escuchado el Reto Wellness y estoy pensando que le voy a entrar en el 2021. Pero ¿quién es la coach Plan Fit? ¿Quién es Banqui? ¿Quién es Evangelina? ¿Por qué Pamela todos los días en sus historias, ahí está, Banqui Farrer, Banqui Farrer? ¡Ay, qué onda! Banqui, primero que nada, viva la vida, viva la salud, porque tú nos has dado vida, empezando por mí, a muchos. Yo soy honesta con todos los que nos están viendo y escuchando en Facebook y al rato en YouTube y los que se están conectando en Zoom. Fíjense que
llevaba años, no les quiero decir cuántos, porque muchos, muchos. Soy originaria de Hermosillo, Sonora, y en Hermosillo hacía ejercicio. Imagínense, llevo más de 20 años casada. O sea, llevaba un chorro de años sin hacer ejercicio. ¿Y qué creen? Empieza la pandemia y la Banqui ya estaba como nuestro coach Plan Fit en Reto Wellness, y que me aviento a empezar con sus rutinas de 7 minutitos, de 12 minutitos, y así, pues imagínense, de un sedentarismo de Pamela Ibarra que les platiqué. Hoy todos los días hago ejercicio, me despierto con todas las ganas, que si pongo mi difusor, que mi Mind and Mood, que mi cafecito y que Banqui. No, quiero decirte que hoy vas a escuchar más que Reto Wellness, más que rutinas, más que eso. Yo quiero que conozcas a la mujer, quiero que conozcas a Evangelina Farrer, porque de ahí yo sé que te vas a contagiar con su vida wellness. O sea, ella no es que arrancó su vida wellness con el Reto Wellness. Ella es una apasionada de la salud y del bienestar. Algo, ahorita van a escucharla. Yo nomás quiero hacer esta introducción mientras se siguen conectando. Algo que quiero decirles que nos ha compartido Banqui en su día a día es que cuando estaba chiquita, una vez le dijo a alguien, ay, yo me saco estas calificaciones o X calificaciones. Y la mamá de Banqui dijo, déjamela en paz, ella es bailarina. Pero bueno, ya me voy a callar porque ven que me emociono y ya. Pero Banqui, Evangelina Farrer, por favor, háblanos de ti, tu historia. Tú suéltate y yo te voy preguntando. Ay, qué linda, Pamela. Primero que nada, muchas gracias por esta invitación. Me siento muy honrada. Muchas gracias, de verdad. Es un halago tremendo. Es un placer estar aquí en la invitadera con tu equipo. Y de verdad que en la palabra de Dios, en la Biblia, dice que como es el líder, así es el ejército. Y el rey David era famoso porque todas las guerras las ganaba. De hecho, el reino de Israel nunca fue tan poderoso como cuando el rey David era el rey. Entonces, me acuerdo cuando escuché esa enseñanza que me impactó mucho. Y bueno, pues así como es su líder, así es su ejército, así es su red. Es decir, próspera, llena de visión, llena de amor, de empuje, de entrega, de entusiasmo, de fuerza, de poder, llenos de resultados. Entonces, para mí es un verdadero privilegio, es un verdadero honor estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Pamela, y muchas gracias por esas palabras tan bonitas con las que me introduces a tu equipo. ¡Qué linda! Pues, ¿qué te platico de mí? Bueno, esa es una de las anécdotas de tantas, ¿no? De que en mi familia, todas mis primas, mi hermana, todos eran de boletas de calificaciones, 10, 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 y yo era normal. Yo era normal, yo sacaba 8, 9, un que otro 10 por ahí de repente. Entonces, cuando me llamaban la atención los abuelos de que, ¿pero por qué? Entonces mi mamá dijo, déjenla, ella baila. Es muy simpático. Ella baila porque tú bailaste toda la vida porque tu mamá era la bailarina. O es tu mamá, sí, y tus tías. O, ¿de dónde empezó ese amor, esa pasión por el baile, por la danza? Platícanos de eso. Mi mamá, ella fue la que empezó. Y ella estaba muy jovencita cuando llegó a Hermosillo, Marta Bracho. Marta Bracho, una mujer que estudió en la Escuela de Bellas Artes, donde yo estudié. Ella era una bailarina profesional y la invitaron, el gobierno, el gobernador de aquel entonces, la invitó a Hermosillo para abrir un espacio cultural profesional. Y por eso es que Marta Bracho llegó a Hermosillo a la Universidad de Sonora, con toda la estructura que en aquel tiempo existía a su favor, para promocionar el arte. Entonces, mi mamá
pues fue alcanzada por ese mensaje. Nosotros vivíamos muy cerca de la universidad y ella descubrió la danza y descubrió que bailando era muy feliz y se apasionó. Entonces después, pues es así como una herencia, ¿no? Infancia es destino. Y yo entré a clases de danza con Mati Suárez, que Mati Suárez fue compañera de mi mamá, discípula de la maestra Bracho, de la maestra Marta Bracho. Y después yo entré con Mati Suárez hasta que llegué a la edad, que era la edad de 11 años, en donde entrabas a Bellas Artes a la carrera de bailarín de ballet. Como es una carrera muy larga, es una carrera de 8 años. Entras en quinto de primaria y sales en tercero de preparatoria graduado como bailarín profesional. Y la vida del bailarín es muy corta. Un bailarín de 30 años, pues ya no es aquella virtuosidad y aquella fuerza, siendo 30 años muy joven. Lo que pasa es que ya vienen los de 18 años batiendo récord, ¿no? Y por eso los bailarines tienen una carrera muy corta, profesional, ¿no? Y bueno, yo entro a Bellas Artes, mi mamá vivía en México, entonces estaba como que la estructura para entrar a la licenciatura. Y cuando estaba en cuarto año de carrera, son 8 años de carrera, recibí una beca para irme a estudiar a Rusia, en la cuna del ballet. Sí, no me la pensé. Cuando hubo la oportunidad, me fui. Y pues es una experiencia que, aunque han pasado ya 40 años, puedes sacar cuentas, tengo muchos años. sigue en mi corazón, de verdad, infancia es destino. Esa formación que tuve sigue viva en mí y esos recuerdos de mis maestros, porque los maestros de danza, como es un arte muy intenso, los maestros de danza pasan a formar parte de tu familia afectiva, de esas personas que marcan tu vida, ¿no? Entonces, pues, de mis clases, de alguna manera, están representados todos. El que tenía sentido del humor, el que decía cosas profundas, el implacable, el que te dejaba descansar, el que te chicoteaba, el que te maltrataba y el que te levantaba y te daba ánimos, ¿no? Y mis clases están, bueno, yo los reconozco a todos y es una forma de honrarlos de alguna manera, ¿no? Cuando terminé la carrera, conocí al que ahora es mi marido. Gracias a Dios me casé con él, porque si no yo creo que me hubiera amargado bastante. Conozco al que ahora es mi marido. Y me planteo por primera vez una vida abajo del escenario. O sea, como que antes de conocerlo a él, todo giraba alrededor de lo que pudiera ocurrir en el escenario. Todo giraba alrededor de ese momento. Y bueno, hay una edad en donde la vida te sacude y te hace tomar decisiones o de repente empiezas a tener una visión distinta. Y conocerlo a él me llevó a plantearme eso, o sea, a ver, hay una vida abajo del escenario, hay una vida que no es precisamente bailar y que te aplaudan y la función de danza, ¿no? También coincidió con que yo estaba en Rusia y me llegó una carta diciéndome que mi abuela había estado en el hospital muy grave y yo cerré la carta y salí al escenario a bailar. Y al estar bailando, yo veía a la gente, porque el bailarín tiene, o sea, el espectador del teatro pues ve al escenario, ¿no? Pero el bailarín tiene al espectador. Y mi planteamiento en ese momento de crisis fue, ¿qué estoy haciendo aquí entreteniendo a esta gente cuando yo quiero estar con mi abuela que está enferma, con mi amor, mi abuela, mi amor? Entonces, pues la adolescencia, conocer a René, mi esposo ahora, y la situación de mi abuela me hicieron replantear. Y no me equivoqué, me doy cuenta que volvería a tomar la misma decisión.
porque tengo una familia muy hermosa, tengo unos hijos maravillosos, me gusta mucho lo que hago y no vivo precisamente para el aplauso ni para el escenario. Mi visión cambió y sigue cambiando porque no somos cosas. Yo no soy la misma del año pasado. Esta pandemia nos ha cambiado a todos. No soy la misma de la semana pasada. Pero me fascina lo que nos enseña porque todos los días dices frases que yo quisiera que hicieras un libro. También has dicho, así como nuestro cuerpo, como nuestro organismo gana flexibilidad, así también nosotros, ¿cómo lo dices? Dilo tú, Banky. Porque la mente flexible, o sea, ¿cómo nos enseñas? ¿Cómo lo dices, Banky? Mira, es un dicho de Joseph Pilates. Joseph Pilates decía que si una persona tiene 80 años, pero es flexible en su cuerpo, pero también en su mente, está joven. Y si una persona tiene 30 años, pero no es flexible, está vieja. Pero él habla de la flexibilidad del cuerpo y de la flexibilidad de la mente. Estar dispuesto a romper el canon. Estar dispuesto a aprender algo nuevo. Estar dispuesto a darle la vuelta a la cosa y verla desde otro punto de vista. Esa rigidez que puede haber en tu cabeza, también existe en tu cuerpo porque es un reflejo. Un reflejo de tu cuerpo es un reflejo de cómo está tu mente. Y sí lo es. Y sí lo es. Cuando empezó... Perdón que te interrumpa. Cuando tú decides, por tu amor a René, por tu amor a tu abuela, por tu amor a tu vida, tú decides decir gracias a los escenarios y a la vida, a los aplausos y a las luces. Ahí empezó tu transformación, porque ahora yo te escucho y eres una mujer que está parada en la búsqueda del equilibrio, del balance, en todo. O sea, está siempre buscando el... Me encanta, ahorita les voy a decir algo que Banky dice mucho. Ay, no, a mí me gusta la buena vida, a mí no me gusta la mala vida, nunca me verán haciendo burpees. Me encanta, porque sí es cierto, o sea, es como, quématela toda en un segundo. No, no, Banky. Yo pienso que el que inventó las burpees es una mente muy pervertida. Sí, hay que hacer ejercicio, hay que hacer ejercicio para estar sanos. El elemento placer es algo que yo aprendí no hace mucho. Escuché a Gaby Vargas en un podcast en donde ella hablaba, es bien interesante, por ahí te puedes poner podcast Gaby Vargas placer y te va a salir. Ella habla que el placer es algo que se educa. Entonces hay que aprender a trabajar duro, hay que aprender a hacer sacrificio, hay que aprender a hacer cosas que no nos gustan, pero también es muy importante identificar y fabricar el elemento placer como una parte integral de tu vida. Y por otro lado, hay un filósofo chileno que me encanta escuchar, que dice que la belleza, la disciplina y el placer dan paz. Entonces, a mí me gusta hacer ejercicio y disfrutarlo. Hay una parte en donde hay un reto, te debe de retar porque hay que ir expandiendo tu carpa, ¿no? Que tu carpa cada vez se vaya estirando, se vaya haciendo más grande tu capacidad. Pero eso no significa que lo vas a pasar mal, sino que haya ese esfuerzo que te reta, pero que al mismo tiempo es generoso y bondadoso. Y creo que así es como podemos integrarlo a nuestra vida y tener esa capacidad de disfrutar cada paso. Cuando dices disfrutar cada paso, se nota mucho cuando nos estás hablando, cuando nos estás diciendo, ay, ¿a poco no esta música? Es como si estar en París con una copa de vino y, ay, bueno, ahorita vamos a hacer 8 más. 7, 6, yo ya me dejó en París esta mujer. O cuando dices, ay, ¿a poco no? Es para bailar.
para bailar. Yo ya estoy, háganse de cuenta bailando. Lo que dice Banky lo vive, lo saborea, disfrutarlo. Y como dice, hay momentos de rigor, hay momentos donde es necesario expandir esa carpa, como bien nos los enseña, pero tú ni te das cuenta, porque está platicándote, está hablándote, te dice de la música, y me encanta porque viene espontánea, dice, ay, discúlpeme, pero a mí la Lady Gaga no me gusta, no me gusta. Me encanta, man. Alto, digo, le voy a cambiar la música porque no me gusta la Lady Gaga. Pero este amor a la música, bueno, ya te fijas cómo voy brincando, pero es que todo, quiero comentarles todo en estos minutos que tenemos con Banky, con Evangelina Parrer, nuestra coach Plan Fit. Esto de la música, esto de la música viene junto con pegado con la danza. O sea, tú fuiste, porque luego, ahorita nos vas a platicar cómo luego te fuiste como adentrando a otras certificaciones, a otras disciplinas, ya siendo esposa de René, mamá de tus hijos. O sea, ya fuiste combinando, logrando eso. A ver, platícanos ya me callo otra vez. ¿Qué te cuento? A ver, es que una vida tan larga tiene muchas historias. Ya, casada, con hijos, diciendo si quiero estar en otro lugar, si quiero mi vida. Luego, ¿cómo empiezas a decir, pero me gusta la, ¿qué? ¿La danza o me gusta el ejercicio o me gusta okay. el bienestar? ¿Qué fuiste a buscar? ¿Cómo? Te puedo contar mi historia, pero te la voy a contar desde mi interior. Fíjate que hay que tener mucho cuidado porque todos llevamos dentro un enemigo muy voraz, que es el síndrome del impostor. Cuando yo estaba en Rusia bailando, y a pesar de que mis maestros me exaltaban mucho, me daban papeles muy buenos, estaban las clases de danzas de carácter que eran mi fuerte, es un estilo es una modalidad dentro de la danza. Y me iba realmente muy bien. De hecho, cuando en Rusia yo dije que ya no quería bailar, para esto me pusieron en un grupo muy brillante y mi último año estuve con los directores de la escuela como mis maestros. O sea, me tocó con lo top of the tops. Pero adentro de mí, además de las circunstancias que estaban rondándome, había ese, como te digo, ese espíritu del impostor dentro de mí que me decía, no, no, o sea, por favor, tú no eres, no, no, no. Ellos son bien lindos contigo, pero tú no eres tan buena. Y entonces, creo que ese es un enemigo muy grande que todos llevamos dentro. Y te voy a decir por qué te lo digo, porque yo me doy cuenta cuando son las inscripciones del Reto Wellness, la gente me escribe angustiada y me dicen, ya llené los datos, ya puse mi correo, ya escribí mi teléfono, ya mandé el dato, ya pagué, pero creo que hice todo mal. Y yo me identifico con eso, porque digo, mira, yo sé lo que ella siente. Ella siente que está haciendo todo mal y lo hizo todo bien. Es un espíritu del impostor que todos llevamos dentro y es un enemigo bien pertinaz, tenaz, que no te deja. Y tiene uno que estar muy, muy claro con eso. Entonces, yo dejé de bailar. Nunca me ha podido haber dejado de bailar. Nunca me ha podido. De hecho, mi vida ha sido muy satisfactoria, pero entré en el mundo del ejercicio luego, luego. O sea, yo llegué de Rusia y al año y fui por primera vez a una clase de aeróbics que casi me quedó ahí tirada, grave. Pero me acuerdo que llegué a mi casa con esa espina de yo tengo que poder. Tengo que poder. Y mi siguiente acto fue buscar, y en aquel tiempo no había internet. Me fui con la maestra, la Karim Pavlovich, de aquí de Hermosillo, no sé si te tocó conocerla. Me fui con la Karim, to, to, to. Oye, ayer casi me matas. ¿En dónde aprendiste a hacer eso? No,
¿dónde aprendiste a hacer eso? Yo quiero aprender. Ah, claro, me dio todos los datos. Acto seguido, me fui a México a la siguiente semana, me fui a México a estudiar, a certificarme como instructor. Entonces, fue una certificación larga, porque me quedé al curso 1, curso 2, curso 3, curso 4. Y en ese proceso de aprender, adquirí condición. Entonces, ya cuando yo llegué, ya llegué bien puesta, afortunadamente, porque si no hubiera podido, no hubiera seguido. Pero el dar las clases me ponía en otra perspectiva. No necesitaba perfección y no necesitaba aplauso y no necesitaba ser la primera bailarina, no necesitaba esa competición permanente que tiene eso, que no me gustó nunca. Y aparte, me di cuenta que en cuanto empecé a dar clases, porque la gente es muy hermosa, la gente venía conmigo después de la clase y me decían, ay, empecé la clase muy triste porque traigo un problema en mi casa y me voy muy contenta. Y yo, ¡clin! Eso es mucho más que un aplauso. O que la gente me decía, ay, fíjate que empecé la clase con un dolor en la espalda y se me quitó. ¡Clin! Y entonces cambió la dinámica de mi cabeza de ir por el aplauso, ir por la perfección, estar en una competición constante, y ahí el síndrome del impostor se quedó sin argumentos y ya no me volvió a molestar. ¿Por qué? Porque ya la dinámica era otra. Y bueno, sigue dando guerra el síndrome del impostor, pero ya lo tengo un poquito más identificado. Porque aquí no hay perfección, no sirve. ¿Para qué? No se trata de apantallar, se trata de que vayamos juntos por una vida saludable. Tal vez por eso no me gustan los burpees ni hacer cosas espectaculares, sino alcanzables, que todos lo podamos alcanzar y todos quedarnos con esa sensación de logro. Porque yo la necesito, la sensación de logro. Y yo sé lo bien que hace esa sensación. Y me gusta que los alumnos que entran en contacto conmigo, al terminar una rutina, tengan esa sensación de logro. Claro. Oye, Banky, y tú tienes una deliciosa, completísima, equilibrada, ¿qué te digo? Porque es que déjenme decirles, Banky tiene pilates, barré, tabata, Venus. O sea, ella tiene una, ¿cómo se diría? Un arsenal de disciplinas que ella incluye en sus rutinas. Cuando tú entras en el reto wellness y que empiezas a tener acceso a estas unidades, a estas pequeñas clases para ti que eres principiante, ella va poniendo ejercicios de flexibilidad que incluyen de pilates, que incluyen de barré, y luego te vas a dar cuenta que aprendes de esta protocolo Tabata, donde no tienes que estar todo el tiempo haciendo cardio, pero en todo esto, Banky es especialista. ¿Cómo es que te fuiste, Banky, certificando de pilates? Yo sé también que tienes la certificación de Zumba. ¿Cómo fue que de obtener la certificación de aerobics, escucho que fue la primera llegando de Rusia, luego, ¿cuál siguió? ¿La de pilates? ¿La de Zumba? ¿Qué pasó ahí? Bueno, las de aerobics, te estoy hablando de la época de la Jane Fonda, ¿no? En los 80s, o sea, hace 1000 años. En los 80s estaba la Jane Fonda a todo lo que daba, ¿no? Entonces ahí me certifiqué en lo que en aquel tiempo era lo que estaba en boga, que vendrían siendo los aerobics en donde brincábamos toda la clase, ¿se acuerdan? Después sí. el step, que es la clase en el step, en el banco. Y después eran clases de slow, de bajo impacto, de low impact. Eran clases de bajo impacto porque las de brinco, alto impacto. Después el step y después las clases de bajo impacto.
Esas me acompañaron muchos años. En aquel tiempo había que tener una licencia, en este tiempo también, que es de AFA, American Fitness Association of America. Esta certificación es magnífica, yo la recomiendo muchísimo para la gente que quiere incursionar en el mundo del fitness, porque aprendes de todo, aprendes biología, fisiología, la mecánica corporal, aprendes las técnicas psicológicas para las clases grupales y todos los pormenores y pormayores que es tomar, dar clases grupales. Con esta wow. licencia ya te abre las puertas a mucha información que te empieza a llegar. Después, me casé, tuve mis tres hijos. Durante mis embarazos yo daba clases de aerobics y todo. Pero después se puso de moda pilates. Entonces yo recuerdo que una amiga me regaló un cassette de esos de Beta HSBC. O sea, te estoy hablando del año de la catota. Me regaló un HSBC y eran unas clases que para mí fueron una materia en la carrera. La materia se llamaba contrología, no se llamaba pilates. Entonces, cuando yo vi eso, pues empecé a hacerlo y como son conexiones neuromusculares que yo tenía desde niña, pues yo lo sabía hacer, pero dije, yo quiero enseñar esto, yo quiero dar esto. Y por eso tuve que certificarme con la Universidad de Nevada, con la maestra Dolly Kelepek, maravillosa maestra. Entonces, esa certificación me sirvió para poder ponerle nombre a lo que yo hacía en forma inconsciente, porque lo aprendí de niña. O sea, no es lo mismo que un clavadista va y se tira, ya sabe cómo lo hace, a enseñar cómo tirarse. No es lo mismo un bailarín que sabe bailar muy bien a un maestro que sabe enseñar cómo bailar. Son destrezas distintas. De hecho, en la carrera de danza existían las dos carreras, la del bailarín y la del maestro. Porque son un buen bailarín no es garantía de que va a ser un buen maestro. Entonces, esa certificación de Pilates me dio las herramientas para yo poder enseñar y transmitir. Aprieta aquí, jala allá, baja el hombro, empuja acá. Todos esos pormenores fue lo que aprendí en la certificación. Fue un tiempo maravilloso. Me encanta estar aprendiendo esas cosas. Y así han ido sucediendo las cosas. Después entré a Zumba Fitness. Me certifiqué. Tomé una vez una clase por televisión. Yo estaba lavando platos. Era un domingo. A mí no me gustan los domingos. Nunca me han gustado. Entonces, adoro los lunes, porque los lunes son acción. Es como estrenar un cuaderno nuevo, ¿no? Para mí los lunes así me gustan, como cuando estrenas un cuaderno nuevo. Entonces, era una tarde, me acuerdo que estaba cayendo el sol y estaba el Big Brother. Y había una actividad en ese día, en el Big Brother, y por alguna razón estaba la televisión prendida, que yo ni veía eso. Pero salió un colombiano, hoy sé que era Beto Pérez, el creador de Zumba, y decía para todos los del Big Brother, ahora vamos a bailar. Y entonces puso una salsa muy sabrosa y yo con las manos enjabonadas bailé. Y me encantó. Y luego siguió una cumbia y luego así. Y cuando terminó, que eran cuatro cancioncitas, yo estaba con una alegría, con un contento, pero muy lindo, porque no era eufórico y tampoco dependía de nada, no dependía de la parranda, ni de nada, ni de nadie. Y había una cintilla en la televisión que decía, Zumba, para mayores informes, llame a tal. Y yo rápidamente apunté, marqué por teléfono y me contestaron. Yo dije, me van a mandar a volar domingo en la tarde, pero me contestaron. Y me dijeron, la semana que entra hay una certificación de Zumba en Tamaulipas. Allá en la frontera, un lugar bien peligroso, pero pues me fui. ¡Guau! ¡Wow! Así fue como entraste al mundo de la Zumba. Así, igual entré al mundo, así, o sea, es que así soy. ¡Taz! Soy medio salvaje. No necesité tomar otra clase de Zumba, aparte en Hermosillo no había. ¡Wow! Entonces me fui a Tamaulipas y me certifiqué.
A los 3 meses me llegó un correo diciéndome, la compañía necesita master trainers de Zumba Fitness y vamos a tener una audición en la Ciudad de México tal día. Pues yo compré mi boleto en ese momento, me fui a la audición, audicionamos más de 150 personas y quedamos 5. Tuve la bendición de quedar en el equipo de, que ya después Beto les quitó el nombre de Master Trainer porque decía, no, se van a poner insoportables con ese nombre, y les llamó CES, que significa Especialistas en Educación Zumba. Y trabajé para la empresa durante 8 años consecutivos. ¡Wow! Muchos instructores maravillosos de Zumba, muchas amistades entrañables, mucha gente preciosa que conocí en esos años. Y convivir con la familia Zumba de Miami. Beto Pérez, una persona muy, muy, muy... Cuando conoces a Beto Pérez te das cuenta por qué la empresa ha prosperado tanto, porque él es un hombre cabal, sencillo, muy trabajador, y que también tiene ese objetivo, llevar bienestar a la gente. Ese es su objetivo. Entonces, todos los que estábamos ahí, estábamos en esa sintonía. Llevan muchas personas en sus vidas, llevan vidas muy difíciles, con mucha falta de aprecio, con maltrato psicológico, con carencias, con tristezas, con dolores. Entonces, que tu clase de Zumba sea ese tiempo en donde recibes bondad, alegría, bienestar, aprecio, reconocimiento. Y esa era como que la médula de Zumba. Por eso yo me casé con Zumba Fitness, porque ese objetivo era el que a mí me movía. Pero llegó un momento en que ya tanto reggaetón y tanta cosa, como que a veces hay que aprender a escuchar la voz interior. Y hubo una voz que me dijo, creo que ya es el tiempo, que lleguen otros seres más jóvenes, gente más espectacular, jovencita, como que tú tienes otra misión. Y me costó trabajo tomar la decisión, pero yo sabía que era necesario. Nunca me imaginé que meter a la catafixia a Zumba me trajera el honor, el privilegio y el deleite del reto wellness. Por lo tanto, volvería a dejar Zumba otra vez. Si me dijeran, a cambio tienes el reto wellness. En ese momento lo hice a ciegas, confiando en Dios. Pero mira, Dios siempre te queda bien. Banqui, Dios siempre te queda bien. Y el barré, ¿a qué hora el barré? O sea, okay. Después de Zumba, entre la Zumba, el reto wellness, ¿cómo? Sí, dejé Zumba Fitness y me quedé como perrito sin dueño. Seguía yendo al gimnasio, a entrenar y todo, pero como que le faltaba esa chispa a mi vida. Entonces, un día, mi hija, Paulina, me dijo, mamá, verás qué bonito cómo entrenan las modelos de Victoria's Secret. Te va a encantar porque es tan precioso, porque es como beauty ballet. Te va a fascinar porque es un tipo de ejercicio que no las engorda, porque los burpees y las lagartijas despiadadas y te hacen el cuerpo más grande. O sea, y el barré te alarga, te estiliza. Es otro look. Entonces, tú que me estás oyendo ahí, Pamela y toda la gente, hay muchas veces que los padres no escuchamos a los hijos. No la escuché. Qué mal, ¿verdad? Yo nomás dije, ¡ay, qué bien, mijita! Y no la peleé, la neta. Qué fea, ¿no? Ya sé, me da vergüenza, pero lo tengo que decir. Entonces, como al tiempo, ella me mandó un video y que lo voy viendo. Me encantó, me caí para atrás porque dije, esto es el compendio de toda mi vida, porque tiene de todo. Tiene el toque de ballet, pero no es ballet. Tiene fuerza, tiene cardio, tiene coordinación, tiene ese elemento disfrutable que puedes jugar, que puedes bailar, que no son burpees, y tiene pilates. Entonces, pues,
me fui a buscar una certificación. Antes de ser alumna, me fui a buscar una certificación. Te digo que como haces unas cosas, las haces todas, ¿no? Bueno, pues así, me fui a México a tomar una certificación. Para esto yo iba al gimnasio a entrenar muy bien y muy, muy, muy disciplinadita y todo. Entonces yo llegué a la certificación de barre muy segurita de que pues yo vengo fuerte porque yo hago pesas y todo. Cállate, casi me muero. Me paré 3 veces, me dieron agua, me echaron aire, me abrieron la ventana. Casi me muero. Así como cuando tomé mi primer clase de aeróbics. Entonces dije, no, definitivamente de aquí soy. Y me puse a estudiar barre y tomé varias certificaciones, no me quedé con una nada más. Y pues, voilà, aquí estamos. Estás escuchando. Tú que estás en Facebook o que vas a escuchar esto al rato en YouTube o que estás aquí en Zoom, imagínate tener esta coach para ti. Y quiero decirte que en el Reto Wellness están impresionantes porque Banky, tú le preguntas, Banky, ¿es normal que hice la rutina tal y el pie, el empeine, sentí esto? Y la Banky escribe, contesta. Por ejemplo, apenas el martes pasado tuvimos aquí en Cuéntale tu Historia Pamela Ibarra, Aitzel. Ay, tienes que ver ese video, Banky. ¿Cómo te agradeció toda la hora? Ella estaba hablando de su testimonio y decía, es que Banky, es que los ejercicios, es que yo empecé a hacerlos, es que yo no creía, no, y ahora soy otra. Bueno, dije, bueno, ya somos otras. Entonces, a lo mejor tú que estás escuchando, pues te da miedo como a mí me daba porque son muchos años de no hacer, de no movernos. O a lo mejor tú dices, es que yo tengo una lastimadura en tal parte de la columna o en tal otra. Te quiero decir que a una amiga muy querida, Banky hoy le dijo, le tengo algo para ti, así sentadita, así como estás sentadita, vamos a darte una rutina. ¡Sentadita! O sea, quiero decirte que imagínate esta mujer con todas estas experiencias, certificaciones, pero sobre todo este amor a lo que ella hace, que te esté diciendo a ti, no te preocupes, eso que te duele es normal, está despertando el musculito ese que ni sabíamos que existía, ¿verdad? Así nos dice Banky, pues dice, existe y hay que moverlo, o por estar sentados en la computadora. A mí me pasaba mucho, Banky, antes de empezar el reto, bueno, que me veía la espalda baja. Y una de las cosas que empecé yo a darme cuenta que ya no, era ese dolor que ya no estaba. Y dije, wow. Entonces, Banky, no tengo reloj, pero se nos ha ido el tiempo. ¿Qué horas son? No sé. 6:40. Tenemos tiempo todavía. Vale, tú me dices, Banky. Sí. Banky, quiero que le digas a todos, porque van a decir, ¿cómo entró al Reto Wellness y a querer ser la coach Plan Fit? ¿Cómo? Banky, se acerca a... ¿Cómo fue que te acercaste al doctor científico Hugo Palafox y el doctor le platicó a su esposa? O sea, tú estabas, porque aparte es una enamorada de la nutrición, déjenme decirles. O sea, Banky, enamorada de la alimentación correcta. Sí, mira, yo estoy muy enamorada de la nutrición correcta desde mucho antes de conocer al doctor Palafox, porque yo tuve cáncer de tiroides. Entonces, pues me tuvieron que quitar la tiroides. No tengo nada. Me quitaron la tiroides toda y me dieron todavía radiación para quemar cualquier cosa que hubiera quedado ahí, ¿no? Entonces yo tomo tiroides sintética. Y bendito Dios, que es que tenemos un Dios tan amoroso. Desde que me operaron, mi hijo tenía 5 años, ahorita tiene 24, el más chico de mis hijos. No me han cambiado la dosis nunca. Y creo que tiene, el doctor me lo dice, tiene mucho que ver tu estilo de vida, de comer correcto. Yo como, no soy diabética,
pero yo como si fuera diabética. Ese ha sido desde ese momento. Antes de la cirugía de tiroides, yo me podía comer un elefante y no pensaba, no me lo planteaba. Pero después de la tiroides, sí, me empecé a interesar por el tema y empecé a leer. Y curiosamente, los libros que me llamaban la atención no estaban escritos por nutriólogos, estaban escritos por endocrinólogos muy enfocados en el tema de la nutrición como base de todas las enfermedades y partiendo del principio que los alimentos provocan reacciones hormonales. Entonces, la nutrición a partir de la respuesta hormonal. Y pues fue muy interesante. Ahí yo empecé a comer como si fuera diabética, sin serlo. Empecé a comer pizcas de carbohidrato. Empecé a comer así, correctamente. Y sí, hubo muchos cambios en mí, entre la alimentación y la nueva dosis de tiroides. Porque cabe mencionar que pues, mi tiroides no servía desde quién sabe cuándo. Y muchas veces uno siente fatiga, falta de energía, hasta melancolía. Y resulta que es la tiroides que no está trabajando bien. Entonces, al corregir eso, pues como que todo empezó a funcionar muy bien y se fusionó con la alimentación. Sin embargo, con el correr de los años, como que perdí esa intuición y perdí ese rumbo. Entonces, estando yo en mis clases de barre, me fui a visitar Fernanda Valdenegro, se llama, una instructora de pilates muy reconocida, magnífica. Fue a tomar mi clase. Nos somos colegas y nos queremos mucho. Entonces, cuando terminó la clase, me dijo, oye, hay un científico maravilloso. Estoy con él, estoy encantada. Bla, bla, bla. Entonces, entre todo lo que me platicaba, ella es así, exuberante, muy hermosa, muy expresiva. Entonces le dije, dame el teléfono del doctor y agarré mi teléfono y me dijo, sí, y bla, bla, bla. Entonces me lo mandó y le dije, espérame un momento, ¡pim! Y le marqué. Entonces me dijo el doctor, vamos empezando un reto el lunes, era jueves, pero te podemos dar chance a entrar. Va, ahorita voy y te deposito. Me fui al Oxxo y deposité y me metí al reto de Back to Simple con el doctor Hugo Palafox. Y me encantó. Me encantaron todos sus argumentos. Me encantó porque te educa. El doctor te educa. No te da el pescado, no te da el menú. Te enseña a pescar, te enseña a nutrirte, que es la dinámica que yo siempre seguí. Yo nunca fui con un nutriólogo que me dijeran, cómete esto, y yo, ay, no. Era como que mi estilo. Entonces, cuando ya se estaba terminando el reto de Back to Simple, yo le ofrecí una plática en mi estudio con mis alumnas para que ellas conocieran Back to Simple y que entraran al reto con él. Y sí, fueron las alumnas, él dio una charla muy, muy interesante, buenísima, y ya que se fueron, le regalé una malteada. Ah. Y le dije, yo uso estos suplementos, son lo mejor que hay, y quiero que los pruebes para que me des tu opinión. Y el doctor tomó la malteada, empezó a ver el contenido y todo, y me dijo, ¿cómo no? Esta marca es de mucho prestigio. Sí, ¿cómo no? Está muy bien la tabla. La vamos a probar y la vamos a recomendar en nuestras historias de... Y yo dije, ay, pero yo no quiero que la recomiende, yo quiero que se meta. Pero no se lo dije. Entonces después fuimos a desayunar, nos invitamos a desayunar, los tres, Carolina, el doctor y yo. Y yo soy una papa para la invitadera. O sea, Pamela, tengo que aprender de ti. Soy terrible para la invitadera. Muy mal. Julie es mi mejor amiga, Julie es mi hermana, yo sí, yo soy su socia número 2 y no he podido, o sea, no he podido, no levanto, porque yo no soy buena para la invitadera, pero tengo que cambiar eso. Entonces, ya que estábamos desayunando, me paralicé porque no sabía por dónde empezar y les dije, entonces su respuesta fue no.
Tu respuesta fue que ellos estaban muy enfocados en la enseñanza de la nutrición, de Back to Simple, que ellos conocían toda la situación acerca del mercadeo en redes y que él conocía perfecto todo y por empresas en las que él trabajó como formulador de suplementos. Bueno, pues yo dije, lástima, qué terrible, qué pena, pero bien amables, porque me dijeron, pero nosotros la vamos a seguir tomando porque nos gustó mucho, la vamos a consumir, inscríbenos, Carolina, claro que sí, para consumirla y bueno, está bueno. Entonces, en eso, cuando me llaman, pues el Consejo Wellness, me llaman para decirme que querían lanzar un reto wellness en donde las personas se beneficiaran con el ejercicio y que yo les platicara, porque Julie siempre ha sabido que yo pues siempre he estado en esto, y Julie me decía, yo confío plenamente en ti, en lo que tú sabes, y me acuerdo que colgué y dije, no, yo no estoy certificada, porque hay gente que se certifica en temas de nutrición y con eso ya tienen la enseñanza para hacerlo, pero yo no la tenía. Entonces yo dije, no, yo tengo que ser muy honesta, no es mi área. Yo no puedo dar algo que aunque sé mucho, porque he leído mucho y porque tengo mucha información, yo no estoy preparada para eso, porque no son mis competencias. Tengo que ser muy honesta. Pero el Hugo sí, y le llamé. Hugo, me están llamando para esto y esto y esto, y yo tengo que ser muy honesta, ese no es mi tema. Por favor, y ya hablé con él, y se fue entusiasmando, porque en la onda del Hugo es, y ha sido siempre, desde el primer momento que lo conocí, ayudar a la gente que aprenda a ser libre, que aprenda a comer. Es el legado que Hugo quiere dejarle al mundo. Entonces le encantó la idea de él entrar como un educador, como el científico que educa. Es lo mismo que él está haciendo en Back to Simple, pero a otra escala. Y dijo que sí. Dijo que sí con amor, con pasión, con compromiso, con entrega, con entusiasmo, con poder. Entonces quedamos así. Él en el área que a él le compete y yo en el área que a mí me compete. Y aquí estamos. ¡Qué paso! Imagínate tú que no has estado viviendo esta experiencia todavía, pero que vas a entrar a la primera generación del 2021. Imagínate tú, doctor científico Hugo Palafox, licenciada Carolina, esposa del doctor científico, y nuestra coach PlanFit, Evangelina Farrer, a un inbox de distancia, porque así, déjame decirte, hay un grupo cerrado en Facebook, fíjate, en donde todos están compartiendo qué se desayunaron, qué comieron, qué cenaron, qué sintieron, qué no sintieron, todo, y ellos están contestándote, retroalimentándote, diciéndote, no, esto es invaluable. El doctor Palafox y Carolina son un binomio perfecto. El doctor Palafox y Carolina son un binomio perfecto porque él tiene el conocimiento, él es un maestro, ¿no? Y Carolina es un motor imparable. Carolina es un motor imparable. Ellos son perfectos juntos. Que ellos trabajan juntos en Back to Simple. Y realmente Dios los puso en mi camino. Dios los puso en mi camino en el momento menos esperado. Yo siempre decía, ay, yo quiero de socios en Oriflame, que puedan aportar como a mí me gusta aportar. Yo soy una papa para la invitadera, no sabes. O sea, qué cosa tan tremenda. Tengo que aprender, pero Dios los puso en mi camino. Eran unas oraciones muy, muy hechas, muy, muy invocados por mucho tiempo atrás. Y cuando solté el tema, ¡ah!, llegaron. Bendito Dios que lo supe ver.
gracias a Dios que lo supe ver. Yo le doy muchas gracias a Dios de que toc, toc, hey, ahí están los que siempre anduviste pensando, ¿no? Y cuando me invitaron a mí a yo liderar el reto Wellness, no fue que el espíritu del impostor me habló al oído, no. Es que hay que ser honestos. Yo no soy nutrióloga, yo no soy ingeniera química en alimentos, yo no soy científica, yo no soy doctora, yo no puedo, no tengo autoridad ni moral, ni profesional, ni espiritual para abordar un tema que no manejo. No es lo mismo que leas y te instruyas para ti, para tu comida, para tu plato, para tu cuerpo, para tu vida, a enfrentar una situación de esta naturaleza. Había que irse con los más preparados. Y más preparados que el doctor Palafox, pues en este pueblo no hay. Y yo en la República Mexicana, me atrevo a decirlo. Con esto que estás escuchando, Evangelina Farrera, nuestra coach Plan Fit, imagínate, hay testimonios, hay personas que te puedo decir que entran al reto wellness no precisamente por vanidad o por estética, entran porque quieren dejar atrás la depresión, entran porque quieren sonreír en la mañana y decir voy a escoger esta blusa amarilla, ponérmela y disfrutar. Porque el doctor ya les dio ultimátums de que si no bajas de peso te vas a enfermar de los riñones, o si no bajas de peso la diabetes, te vamos a tener que amputar una pierna, o ultimátums. Desgraciadamente los seres humanos a veces tenemos que llegar a una situación límite para tomar una decisión, y yo creo que un reto wellness, a como se han desarrollado las cosas, es una decisión de amor. Hemos creído que amarse a uno mismo es yo, primero yo y después yo, y un amor egoísta y estúpido, perdón, pero sí. Y en realidad un amor propio correcto es aprender lo correcto, poner en acción lo aprendido, tener acciones a largo plazo. Porque esto no son placeres cortoplacistas, está sembrando semilla, y hay que sembrar buena semilla todos los días. Comer con amor, nutrir con amor. Más si eres el líder en una familia, si eres la mamá de una familia, si eres el papá de una familia. Infancia es destino, recuérdalo. Entonces, si tus hijos te ven que aplicas un amor en acción verdadero, positivo, que va de la mano de la ciencia, que va de la mano de la disciplina, que va de la mano de la acción, estás heredando un tesoro. Estás heredando riqueza de verdad. Así lo creo. Así es, Banqui. Así es, Evangelina Farrer. Muchísimas gracias. Cada generación trae un tema. Cada generación trae un foco. La quinta generación, desinflamación. La sexta generación, las emociones. Eso es lo que ahorita en la sexta generación estamos trabajando, las emociones. Y así como dice Banqui, lamentablemente muchos seres humanos estamos esperando una crisis para despertar y empezar a amarnos. No esperes a esa crisis. Vamos buscando ese bienestar, wellness. Y también es válido buscar el cuerpazo, también es válido. Quiero ponerme bien guapa para que mi marido se encante cuando me vea. También es válido. O sea, quiero tener el cuerpazo de verano. Es válido. Siempre y cuando, si tu motivación te va a llevar a tener una mejor vida, a adquirir conocimiento, no importa tu motivación, entra. Si tienes que entrar porque tu doctor te puso un ultimátum, porque ya te dijeron que si no haces algo de verdad, te va a ir mal, o porque quieres conquistar a tu marido de nuevo y darle una nueva chispa a tu vida, todas las razones son maravillosas, son válidas. El punto es llega, no importa cómo, tú llega. Nosotros te vamos a instruir, te vamos a enseñar, te vamos a motivar
para que tengas la mejor versión de ti en todos los sentidos. Así es. Banky, ¿tú sabes cuándo empieza la séptima generación, la primera generación del 2021? Porque me han estado preguntando mucho. Aquí también están preguntando, padrísima reunión, dice, gracias Pami y Banky, son muy profesionales. Amo wellness, dice Lulú. Nos tienen tan atentas que ni escribimos, jajaja, bien atentas, wow. Ojalá que esto se quede grabado, tengo clase, pero escucharte, Banky, bendiciones, solo te quiero decir eso, bendiciones. Y Esther aquí está aplaudiendo con sus manitas. Banky, ¿cuándo es que podrán registrarse? Bueno, hay preinscripciones. ¿Cuándo será? ¿Primera semana de enero? No sé. Hemos andado a la página oficial del Reto Wellness. Hay una página oficial, búscala en Facebook, página oficial Reto Wellness. Y ahí tú, me encanta, porque este Consejo Wellness, este equipazo, tienen todo, pero bien planeado. Hay una logística detrás impresionante. Sí. El doctor Hugo está trabajando muy duro en eso, todavía no me lo ha compartido. Yo voy saliendo del COVID, entonces también así como que ¡ay! Vino un tsunami y así como que a ver, ¿dónde está? ¿Cómo quedó todo? Así estoy. Pero Pame y Banky, una plática edificadora con tu experiencia de vida, Banky. Fíjense lo que acaba de decir Banky, va saliendo del COVID. O sea, ¿te das cuenta que aquí a nuestra maestra, nuestra coach Plan Fit, le dio el COVID? ¿Pero qué pasa cuando te da el COVID con ese estilo de vida wellness? Pues que te acuestas, sigues las indicaciones del médico, su ángel de la guarda, como dice Banky en Hermosillo, y lleva el reposo, lleva la alimentación. Y que véanla hoy, o sea, véanla hoy. Hoy en la mañana, quiero decirles algo. Hice la rutina que dejó grabada Banky ayer, ¿no? ¡Qué bárbara! No, post-COVID. Bueno, yo dije, post-COVID, ¿no? Bueno, post-COVID, bueno, no, una profesional al 1000%, ¿qué les digo? Pero quiero decirte también otra cosa, porque yo quiero hablarles a estas personas que yo me vi ahí, que nos autodescartamos por sentirnos que es que eso no, o sea, yo tengo años que no me muevo, yo también estuve ahí, ¿eh? Yo también apenas el febrero del 2020, ahí estaba en ese discurso. Y ahorita Banky está dejando rutinas, está poniendo, si tú estuvieras en el Reto Wellness te das cuenta, o sea, para todos, principiantes, intermedios, avanzados, si tú le entras, si tú te atreves, como diría Luis Miguel, ¿no? Si tú te atreves, te vas a dar cuenta de lo que te hablamos. Esta mujer es así como te dijo, post-COVID, pero es... Aquí dice Ana Mejía, gracias Banky por compartir tu experiencia y lista para el reto. ¡Ea, Ana! Miriam dice, muchas felicidades a las dos. Les mando un fuerte abrazo, un placer escucharla, Banky, que sigan las bendiciones. Xochitl Rebolledo dice... Súper bien, Banky. Hasta me alborotaste con los hipopresivos. Están geniales. Están maravillosos. No, los hipopresivos. Esta mañana no me levanté. Qué barbaridad. Porque la clase de ayer estuvo... Dice Xochitl, no se nota que salió del COVID-19. Banky, se te cerró el micrófono y la cámara. Andas por ahí, Evangelina Farrer. Pero sí, o sea, no, bueno, ¿qué les digo? Imagínense que esté platicando que va saliendo del COVID y la ven así de guapísima y entera. Banky, ahí estás. Ya veo que se está conectando tu audio. Sí, me entró una llamada y se salió. No, te digo que como fue la clase ayer, caí, pero fulminada. Pero ya, como ya me los aprendí. Ya me aprendí. ¡Ah! Ah, yo creo que le entró otra llamada a Banky. Cuando tú estás con Banky, con Evangelina Farrer, cuando estás en el Reto Wellness, te vas a ver invitado, involucrado a más salud, a más vida. Por supuesto que te provoca hacer todo lo que ella está ya haciendo. Ah, pues ya me aprendí el carrusel. Entonces ya los hice y estoy
Encantada. Qué bueno que entraron a los hipopresivos. Es salud, es recolocar los órganos en su lugar. Eso es buenísimo. Dice Rita, buenas noches. Apenas conocí Wellness en agosto y me encantaron los productos Malteada, Omegas. Cuando supe del reto Wellness, dije, esto estaba buscando desde hace mucho. Entré y me ha gustado muchísimo. Muchas gracias, Banky, por la guía en los ejercicios. Excelente plática y compartir con nosotros tu experiencia. Miriam dice, gracias, Pame, y buenas noches. Pues, Banky, así como dice Miriam, buenas noches, porque sabemos que tú también tienes pues tu clase, vas a grabar. Ahorita voy a dar clase, voy a grabar la rutina para el tren superior, para hacerla sentados. Sí. Yes. Así que, pues, estoy muy feliz de estar aquí, pero me tengo que ir. Gracias. Escuchaste lo último que dijo, hasta rutina para hacerla sentados. Así que la abuelita, el tío, la amiga, la prima, la hermana, tú misma, que a lo mejor no puedes por lo que sea, hasta rutinas para hacer sentados el ejercicio. Sí. Banky, un besote, a tomarnos una foto con la Banky, oigan, porque ya esto va a quedar en Instagram, va a quedar en abran su cámara, en Facebook, en mi perfil Pamela Ibarra y en mi comunidad Pamela Invitadera, y al rato que lo suba en YouTube, lo subo con esta foto, ¿vale? Dale. Contagiados con Evangelina Farrer, contagiados con Banky Farrer, nuestra coach Plan Fit, Reto sí. Wellness. Muchas gracias, Banky, por tu tiempo. Gracias, ay, gracias por tanto. A ti. Cuando tu quehacer, tu arte, tu hobby y tu pasión no nada más sirve como un placer personal, sino como una misión de vida, todo tiene sentido. Gracias por permitirme servirles, gracias por permitirles entregarles lo que sé. Gracias, gracias por compartir y abrirte, gracias por darte, gracias Banky, vamos a tomar la foto. Dale. ¡Wellness! Listo, ya la tomé, al ratito la subo. Gracias, Banky. Muchas gracias. Seguimos viendo todos los días.